Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que a partir de este momento comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este miércoles 10 de julio del año 2024. Antes de comenzar con nuestra emisión y como siempre, indíquenos a través de los comentarios desde qué lugar nos está viendo y por supuesto, los estaremos leyendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y es que el administrador de la oficina del Sisbén en Cartago estuvo rindiendo un importante informe de gestión ante el Consejo Municipal. Desde allí aprovechó la oportunidad para resolver dudas que son muy frecuentes en la comunidad. Veamos de qué se trata. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Giraldo, soy el actual administrador del Sisbén del municipio de Cartago. El informe de gestión, me complace decirlo, que ha sido un informe muy productivo y muy eficiente. Hemos mostrado unas cifras que para mi complacencia son muy buenas y para la de toda la comunidad. Teníamos inconvenientes con la demora de las visitas. Estábamos realizando visitas más o menos entre 2 meses. Ahora, gracias al buen funcionamiento, a la disposición de los funcionarios, a que tenemos más funcionarios vinculados a la oficina, hemos reducido ese tiempo a máximo 15 días. Eso es gratificante porque así vamos a poder expandirnos a toda la comunidad mucho más rápido y poder atenderlos de la mejor forma. Hay personas que se preguntan y se incomodan porque el puntaje les sale muy alto. ¿Cuáles son las características para tener un puntaje bajo? Bueno, para eso se realiza la encuesta. Nosotros en la encuesta hacemos una serie de preguntas que deben de tener o deben contestar los usuarios. El DNP es quien categoriza a los usuarios, no es la oficina del Sisbén, sino que por medio de las encuestas, enviando la información, ellos validan y entregan la categoría. Hay ciertas cosas que sabemos que son, por ejemplo, si las personas presentan bienes, si las personas prestan su número de cédula para recibir giros, si las personas van y pagan en los supermercados con su número de cédula, todo esto los va a afectar porque se supone que usted tiene una capacidad adquisitiva. Entonces recuerden que el Sisbén es una ficha socioeconómica. Si ustedes tienen capacidad de adquirir, de pagar, quiere decir que la categoría va a subir. Entonces los invito a todos a que vayan a la oficina del Sisbén, conozcan del procedimiento, conozcan de los requerimientos para que no incurran en esos errores y puedan obtener la categoría necesaria. Continuamos en Noticias Cartago. Pasamos a otras informaciones y presten mucha atención porque la Policía Nacional en el municipio de Tuluá y en 2 hechos aislados logró la captura de un hombre y una mujer, quienes al parecer habían agredido físicamente a sus madres biológicas. Este fin de semana la Policía Nacional conoció 2 lamentables casos de violencia intrafamiliar en el municipio de Tuluá. A nuestra línea de emergencia 123, 2 madres de familia en hechos aislados denunciaron haber sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus propios hijos adultos. Hasta el barrio Bosques de Maracaibo y el barrio La Trinidad llegaron los hombres y mujeres de la Policía Nacional, quienes capturaron en flagrancia a los agresores y los dejaron a disposición de la Fiscalía. El ente acusador les imputó el delito de violencia intrafamiliar. En consecuencia, un juez control de garantías los envió a prisión. Estos 2 capturados, un hombre y una mujer, tenían anotaciones judiciales por delitos tales como porte de armas de fuego, tráfico de pacientes, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Con estos, ya son 60 personas las que han sido capturadas por la Policía Nacional durante el presente año en el municipio de Tuluá por el delito de violencia intrafamiliar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEI? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago. Además, sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada. Contamos con su respaldo y calidad. En el CEIN siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brinda nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIN es la institución perfecta para crecer como profesionales. www.cein.edu.co. Continuamos en Noticias Cartago.
Gracias por continuar conectados con nosotros, y es que nuestro compañero Hugo Peñafiel dialogó con el líder Juan Pablo Seferino, quien habla acerca del mal estado en el que se encuentra el Parque de la Salud. Amigo periodista y oyentes, y quienes nos miran también en la pantalla, sinceramente hace un tiempo para acá, pues hace 4 o 5 meses, de pronto tú me hiciste una entrevista también donde hablamos de los temas de esto precisamente, de la necesidad que tenemos de mejorar el puente, esto que se llama muelle. Pues bueno, ya como quien dice, nos cogió ventaja, porque ahora sí, dijo el agua y el clima, yo voy a ayudar y yo voy a romper ahora sí el esquema para que esto se vea que se dañó del todo. Ahora sí se nos está cayendo, o se cayó, mire las barandas que tenemos al fondo en el muelle, están en el suelo. ¿Qué nos toca hacer ahora? Reconstruirlo, y para reconstruirlo necesitamos recursos. Los recursos, pues no sé de dónde irán a salir, pero necesitamos. Buscamos que la administración municipal, ahora que se hicieron unas mesas de trabajo en el plan de desarrollo, pues el Parque de la Salud quedó incluido para hacerle pues unos arreglos. No se ha especificado qué, pero sí creo que viene un recurso. Esperemos que los muelles y el muelle y el puente pues todavía alcancen a estar parados allí para cuando llegue ese recurso, y que los recursos que lleguen se lleguen a invertir también en estas dos cositas que son muy básicas. Aquí tenemos necesidades en general, pero esas sí son las dos más básicas. ¿El espejo del agua cómo está? No, el espejo del agua en este momento está lindo, está súper, porque tenemos muy buena cantidad, gracias al invierno, hay muy buena cantidad de agua. Ya por ahí no nos quejamos. Ahora yo solo le hará falta como hidratarlo más, aunque cuando se está circulando, como está circulando la corriente, porque aquí le caen de unos aliviaderos un arroyo, entonces eso hace que el agua se oxigene, y bueno, entonces eso hace, en eso lo tenemos en este momento oxigenado por ahí por esa fuercita que llega. Pero es muy importante también recuperar la planta que tenemos con los paneles solares. Hay que traer esa batería, no sé qué entidad, la CBC, empresas municipales, la misma administración municipal. Es el momento para que hagamos esa inversión y pongamos a trabajar nuevamente esos paneles solares. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro centro de diagnóstico automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de diagnóstico automotor JID. Continuamos en Noticias Cartago. Pasamos a otras informaciones judiciales, y es que la Policía Nacional también entrega declaraciones frente a la captura de 3 adultos y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer estarían involucrados tras la comercialización de estupefacientes en el municipio de Tuluá. La Policía Nacional de los Colombianos desplegó sus capacidades institucionales para contrarrestar las expresiones multicrimen en el municipio de Tuluá. Durante esta semana fueron capturados 3 adultos y un menor de edad fue aprehendido en inmediaciones de los barrios Franciscanos, Municipal y en La Balastrera. En el primer caso, un hombre fue capturado al momento en que transportaba 8 cartuchos calibre 5.56, comúnmente utilizado para armas de largo alcance. Otros 2 hombres fueron capturados en momentos en que comercializaban sustancias estupefacientes en vía pública. También les fue incautada dinero en efectivo producto de la comercialización de la misma. Y por último, un menor de tan solo 15 años, presuntamente instrumentalizado por el grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada, fue capturado en flagrancia por el delito de porte de armas, momentos en que portaba un arma tipo revólver calibre .38 con munición para la misma. Estos 4 ciudadanos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas tendrán que enfrentarse ante un juez control de garantías para que le resuelva su situación jurídica.
Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Continuamos en Noticias Cartago. Pasamos a otras informaciones regionales, y es que esta es una información muy positiva para los jóvenes vallecaucanos, pues desde la Gobernación del Valle se dio a conocer que ya fueron seleccionados los 2.000 jóvenes entre los 18 y los 28 años quienes harán parte del programa Valle Emplea. Bueno, ya hemos superado una primera etapa. Hicimos la convocatoria para 2.000 jóvenes que sean beneficiados de este gran proyecto que tiene la doctora Delian Francisca, que es Valle Emplea. Ya depuramos a todos los inscritos y les avisamos a cada uno de esos 2.000 jóvenes vía correo electrónico que han sido preseleccionados. ¿Qué es importante ahora? Que estén muy atentos, porque la fase que viene es, uno, selección de los programas que vamos a habilitar en cada una de las subregiones, y dos, la selección de los operadores o las ETDHs, que son esas instituciones de educación para el trabajo, que van a estar operando estos programas. Así que a los jóvenes, primero felicitar a los 2.000 jóvenes. A los otros, no se preocupen, que vamos a seguir abriendo cupos y hay que estar muy pendientes. Pero a esos ganadores, a decirles que estén muy atentos, porque una vez se habiliten los cursos o los programas que tenemos, van a estar abriéndose las inscripciones, y las ETDHs o escuelas o academias, pues, de formación para el trabajo, van a estar pendientes para que ustedes puedan postularse y arranque el proceso formativo. Encuentra todo lo que necesitas para la elaboración de muñequería en el Costurero de Norita. Encuentra una amplia gama de botones, telas, millares, cintas, lanas, pinturas para tela y cerámica y mucho más. Visítanos en la carrera cuarta número 1337 en Cartago Valle. Contáctanos a través de nuestra línea de atención 304-659-7479. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar conectados con nosotros, y es que esta es la oportunidad para que la subsecretaria de Cultura Municipal nos hable acerca de la programación y también de los cursos disponibles en la Casa de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias a este importante medio. El día de hoy queremos informar a la comunidad que tenemos dos actividades de cine semanales. Estamos los martes en este mes de julio, en un ciclo de la Tertulia de la Verdad. Vamos a compartir nuestros espacios, vamos a estar algunos martes aquí desde la Casa de la Cultura, que está ubicada en la calle 10-360, y en el Museo del Ojo Leonel Góngora, en la calle 12, entre segunda y tercera. Van a estar en el Museo Leonel Góngora a partir de las 6:30, la segunda película de las Tertulias de la Verdad. Cordialmente invitados, completamente gratis. Y los jueves estamos llegando a los barrios de nuestro municipio. Este 11 de julio estaremos en el corregimiento de Zaragoza para que vayan, lleven sus niños, es cine familiar, y pueden disfrutar de una agradable película. Este jueves 6:30, Zaragoza. Muy contentos por la acogida que han tenido nuestros talleres. Llevamos 1.670 personas inscritas en más de 35 talleres que tiene la Subsecretaría de Cultura, un proyecto que lidera nuestro alcalde Juan David Piedradita y que a hoy tiene buena acogida. Estamos invitando a todas las personas que quieran inscribirse. Tenemos aún cupos en algunos de ellos, en Chirimía, para niños mayores de 10 años. Cantos afrocolombianos, también a partir de los 13 años pueden participar de cantos afros. Muralismo, estamos dictando los talleres de muralismo en el sector de Bellavista. Circo social, aquí en Casa de Justicia, los días viernes. También vamos a aperturar un nuevo taller para darle más cobertura al tema de artes plásticas con la maestra Joana Conde, que estará todos los jueves de 6 a 8 de la noche. Aún tenemos cupos y espacios para que vengan y aprendan algún arte o
participen de la Escuela de Música de la Subsecretaría de Cultura. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico-mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera número 1130, local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como @bonanzacartago. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar conectados con nosotros y a continuación conocerán la historia de un saxofonista oriundo del municipio de La Victoria, quien nos habla acerca de su arte y, por supuesto, de la gran acogida que ha tenido en la Villa de Robledo. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Claro que sí, mi nombre es Iván Lemos, saxofonista, más o menos hace 20 años. Me formé en la Casa de la Cultura del municipio de La Victoria y hace más o menos unos 10 años vivo acá en el municipio de Cartago, por la cual he ofrecido mis servicios como saxofonista y también como profesor en el Conservatorio Pedro Morales Pino. En algún momento fui el director de la banda sinfónica y desde luego hoy en día como saxofonista, y se cubren la totalidad de los eventos, por así decirlo. Es muy bonito, de verdad, complace mucho el saber que es un instrumento que icónicamente es del exterior, es nacido desde Estados Unidos, pero es un instrumento que agrada a todo el mundo. Y bueno, aprendí este arte, inicialmente comencé con el clarinete, después pasé al saxofón y comencé a notar un buen recibimiento de las personas y ya comencé a aprender un buen repertorio, buena música, y es lo que yo hago, ofrecerles el mejor repertorio a toda la comunidad de Cartago y obviamente a todo el departamento y a toda la nación. Yo creo que la mejor experiencia fue haber venido acá a Cartago. Aquí me resultó la quinta presentación más o menos, venido de La Victoria, recién llegado, y yo creo que la mejor experiencia es haber conocido gente tan bonita, gente que me ha dado la oportunidad, hoy por hoy, después de 10 años que llevo en este proyecto, me ha dado la oportunidad de trabajar y de ganar mi sustento. Ciudad Cartago, y por solo 70,000 pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de 3 habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados, moto Victory Life y moto MRX 125. Premios diarios por valor de 1,000,000 de pesos. Premios todos los sábados por valor de 2 millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Continuamos en Noticias Cartago. Y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes un feliz y bendecido miércoles.